Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura, donde hoy vamos a estar... Déjenme acercar un poquito más el micrófono. Donde hoy vamos a estar leyendo a Edgar Allan Poe, Narraciones extraordinarias. Vamos a hacer un poco de literatura fantástica. Y sin más por el momento, dicen que es un poco tétrico, terror psicológico, ¿no? Del bueno. Vamos a ver si es cierto. Si eso se pone muy bueno, voy a empezar a leer de la noche nomás para hacerlo más romántico. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Yo soy Barbitas. Esto es para ti, que lo disfrutes. Narraciones extraordinarias. En estos relatos, Poe logra llevar al lector a experimentar la desesperación de personajes enfrentados a situaciones extremas, causadas por sus desequilibrios mentales. Los cuentos aquí seleccionados, como El Gato Negro, Berenice, El Pozo, El Péndulo, entre otros, son expresiones de las angustias de Poe, reflejadas en sus personajes mezquinos, satánicos, víctimas de una mente enferma y obsesiva. Por lo auténtico de estas narraciones y su arte dramático como narrador, Edgar Allan Poe ha sido considerado como uno de los padres del género de terror y el suspenso. Además, uno de los mejores cuentistas de la literatura universal. ¡Qué miedo, güey! Narraciones extraordinarias. Edgar Allan Poe, Boek, México, Casa Editorial. Ah, Dios mío. La verdad, nunca jamás en mis años de vida he leído algo del señor Poe. Así que vamos a ver cómo nos va. Introducción. Edgar Allan Poe vivió una vida tortuosa marcada por el dolor que nacía de su alma melancólica y depresiva y que intentó calmar mediante las drogas y el alcohol. Por supuesto, no solo no lo consiguió, sino que logró perderse para siempre en algún paraje escalofriante de los nacidos de su mente. La vida de este escritor estadounidense es casi tan estremecedora como muchos de sus relatos. Siempre deseó ser poeta, era su máximo anhelo, pero las necesidades económicas lo condujeron a la prosa. Aunque no podemos decir que fuera el creador de los relatos de miedo, fue un maestro en su arte y fue quien inició la novela policíaca. Su relato, El escarabajo de oro, en 1843, que trata de la búsqueda de un tesoro enterrado, es buena prueba de ello. Sus relatos cortos, que se cuentan por docenas, son tan sumamente excepcionales que cualquiera de ellos es capaz de ponerle los pelos de punta y de erizarle la piel al lector más curtido, quien suele tenerlos como libros de cabecera. Incluso, hasta el menos aficionado habrá oído hablar de ellos, o incluso los habrá visto, ya que han sido llevados al cine una y otra vez. Murió con tan solo 40 años, y nos dejó páginas y páginas de horror, impregnadas en su sudor alcohólico y su sangre envenenada. ¡A su perra madre, güey! Berenice. Dice band mihi sodales si sel prucrum amicae visitarem, curas meas aliquantum fore levatas. Ebn Sayat. Quién sabe qué demonio acabamos de invocar. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiflormente sobre la tierra, desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los del este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos, desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz un símil de dolor? Pero así, como en la ética, el mal es una consecuencia del bien. Así, en realidad, de la alegría nace la pena, o de la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy. O las agonías que son, se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus, no mencionaré mi apellido, sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancolía y gris heredad. Nuestro linaje ha sido llamada raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, por último, en la peculiarísima naturaleza de sus libros. Hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Ahí murió mi madre, ahí nací yo, pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo niegas? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes. Un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra también en la imposibilidad de liberarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En este aposento nací, al despertar de improviso de la larga noche, de eso que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición, monásticos. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, esa asombrosa paralización que subyugó las fuentes de mi vida, asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo, de los sueños, se tornaron, en cambio, no en pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos. Crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo enfermizo, envuelto en melancolía. Ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado a un cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice, invoco su nombre. Berenice. Y de las grises ruinas de la memoria, mil tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido. Ah, vivida acude ahora su imagen ante mí, como los primeros días de su alegría y de su dicha. Ah, espléndida y sin embargo, fantástica belleza. Oh sílfide entre los arbustos de Arheim, oh náyade entre sus fuentes. Y entonces todo es misterio y terror, y una historia que no debe de ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella como un cimón, mientras yo la observaba. El espíritu de transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. Ay, el destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que ocasionó la revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada, una especie de epilepsia que terminaba, no rara vez, en catalepsia. Estado muy semejante a la disolución efectiva, y de la cual su manera de recobrarse era, en muchos casos, brusca y repentina. Entre tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente, asumiendo por último un cadáver monomaniaco, de una especie nueva y extraordinaria que ganaba cada mes más vigor, y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendente. Esta mononomía, esta monomía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa, de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo, en verdad, que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente a una idea adecuada de esta nerviosa meditación, de esta nerviosa intensidad del interés con la que en mi caso las facultades de meditación, por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más comunes. Reflexionar largas horas infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un libro o en su tipografía. Pasar la mayor parte del día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o de los recoldos del fuego. Soñar días enteros en el perfume de una flor. Repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, por obra de la frecuente repetición, dejaba de suscitar idea alguna en la mente. Perder todo sentido de movimiento de existencia física, gracias a una absoluta y obstinada quietud, largo tiempo, prolongada. Tales eran algunas de las extravagancias, más de las facultades más comunes y menos perniciosas, provocadas por un estado de las facultades mentales, no único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis y explicación. Mas no se entienda mal, la excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un sueño, de un ensueño colmado, a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera, a través del intermedio de mi visión perturbada, una importancia refleja y real. Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado este interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras en el soñador son las de la especulación. Mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá, por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características particulares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, De Amplitudini Beati Reagni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De Carne Christi, cuya paradójica sentencia, mortus est Dei filius, credibili est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibili est. Ocupó mi tiempo íntegro durante muchas semanas de laboriosa e inútil investigación. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio, solo por cosas triviales, mi razón semejaba a este risco marino del cual habla Ptolomeo Jefestión, que resistiría firme los ataques de la violencia humana y la veloz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada Asfodelo, y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la conducción moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto trabajo explicar, en modo alguno era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar, con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña. Sin embargo, estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común de todos los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se gozaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incorporable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra terrenal, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa como inconexa, y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en su mal momento le hablé del matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno, en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos, que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos, vi ante mí a Berenice. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta, crepuscular, del aposento, o los grises vestidos que envolvían su figura, lo que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo, no profirió una palabra, y yo, por nada del mundo, hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma, y reclinándome en el asiento, permanecí en un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era excesiva, y no un vestigio del ser primitivo que asomaba una sola línea del contorno. Mis adorosas miradas cayeron, por fin, en su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y el que en un tiempo fuera cabello de azabache caía parcialmente sobre ella, sombrereando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios finos y contraídos. Se entreabieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente ante mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos hubiese muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento, pero del desordenado aposento de mi mente. ¡Ay! No había salido, ni se apartaría, el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. Los dientes estaban ahí, ahí en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor como en el momento mismo que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monotonía, de mi mononomia, y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Monomanía. No sé por qué me cuesta tanto trabajo esa palabra, perdónenme por sacarlos de contexto. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía, y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamiento sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental. En su insustituible individualidad, llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé, a todas las luces. Les hice adoptar todas las actitudes. Examiné sus características. Estudié sus peculiaridades. Medité sobre su conformación. Reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente. Y aún, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Si ha dicho bien de Mademoiselle Sayé que tu sais pas étient de sentiments, y de Berenice, yo creía con la mayor seriedad que tu te sais étient de ses idees, des idees. Ah, este fue el insensato pensamiento que me destruyó. Des idees. Ah, por eso era que los codiciaba tan locamente. Sentí que solo su posesión podía devolverme la paz, restituyéndome la razón. y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duro y se fue, duró y se fue, y amaneció el día nuevo, y las brumas de una segunda noche se acumularon, y yo seguí inmóvil, sentado en aquel aposento solitario, y seguí sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes se mantenía su terrible ascendiente, como si la claridad más viva y espantosa flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin irrumpió en mis sueños un grito, como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de perturbadas y turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento, y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana, y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante, y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca, y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche, y que desde la puesta del sol, Berenice estaba enterrada, pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos, definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, inteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano, mientras una y otra vez, y como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, ardía una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, pues era propiedad del médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado ahí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tomadas en cuenta, y mis ojos cayeron al fin en las abiertas páginas de un libro, en una frase subrayada. Dice Bant, mihi, sodales, si sepulcrum amicae visitarem curas meas, al quantulum fore levatas. ¿Por qué? Pues al leerla se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas. Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca, pálido, como un habitante de la tumba, entre un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror, y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Escuché algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito, que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló susurrando de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja, y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Me tomó suavemente de la mano, tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y cizoñicos, y de entre ellos, entrecochándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso. Eran los dientes de Berenice, que yo le había arrancado en su tumba. Antes que continuemos con la lectura, quiero aprovechar este interludio musical para platicarles que ya somos 79 personas en este canal. 79 seres humanos, pensantes, conscientes. Muchas gracias, de verdad. De corazón. Corazones de piñonito para ustedes. Besos. Pónganselos en donde más les guste. Y les quiero mandar un saludo a John Padilla, Leandro Quintero, Elizabeth Cabrera y Patricia Rodríguez, que son los nuevos y más flamantes suscriptores a este su humilde canal, El Círculo de Lectura. Sin más por el momento, Vamos a continuar con la lectura. Les quiero dar las gracias una vez más por suscribirse, por sus visitas, a todos los que están suscritos, chidos, a todos los que no, también chidos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Si les gusta el contenido, no duden en decírnoslo, pero si no les gusta, también no duden en comentarnos. Muchas gracias y que siga el video. El barril de amontillado. Lo mejor que podía haber soportado. Lo mejor que pude haber... Lo mejor que pude. Había soportado las mil injurias de Fortunato, pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Ustedes, que conocen también la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo seré vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente, pero la misma decisión con la que lo había resuelto excluía toda la idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente, queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él el quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di a Fortunato motivo para que se sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen en mí la de arrebatarme la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta, con frecuencia, a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos, en pintura y piedras preciosas. Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a vinos extranjeros, en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba la ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a un amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. En buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con lisas de colores, y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico, adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verlo, que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. «Querido Fortunato», le dije en tono jovial, «este es un encuentro afortunado, pero qué buen aspecto tiene usted hoy. El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y tengo mis dudas». «¿Cómo?», dijo él. «¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible, y en pleno carnaval. Por eso mismo le digo que tengo mis dudas», contesté, e iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado sin consultarle. No había manera de encontrarlo a usted, y temía perder la ocasión. «Amontillado, tengo mis dudas, amontillado, y he de pagarlo, amontillado». Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi. Él es un buen entendido, él me dirá. Luchesi es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez. Y no obstante, hay imbéciles que creen en su palabra, en su paladar. Puede competir con el de usted. Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. Vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas. Pero mi querido amigo Fortunato, no quiero abusar de su amabilidad, pero veo que tiene usted algún compromiso. Luchesi. No tengo ningún compromiso con nadie, así que vamos de inmediato. No, amigo mío, aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas, están materialmente cubiertas de salitre. A pesar de todo, vamos. No importa el frío. Amontillado. Le han engañado a usted. Y Luchesi no sabe distinguir el Jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato me tomó del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome bien al cuerpo de mi roquelaire, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. Los criados no estaban en la casa, habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya antes, les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas. Tomé dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y lo guié, haciendo que se encorvara a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos por fin a los últimos pedaños y nos encontramos, uno frente a otro, en el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. El andar de mi amigo era vacilante, y los cacabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. ¿Y el barril?, preguntó. Está más allá, le contesté. Pero observe usted estos dos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de la embriaguez. —¿Salitre? —me preguntó por fin. —Salitre —le contesté—. Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos. Ejem, 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 ejem. A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos. —No es nada —dijo por último. —Venga —le dije enérgicamente—. Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que a mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesi. —¡Basta! —me dijo—. Esta tos carece de importancia, no me matará. No me moriré de tos. —Verdad, verdad —le contesté. Realmente no era mi intención alarmarlo. Sin motivo. Sin embargo, debe usted tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la enfermedad. Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el húmedo suelo. —Beba —le dije ofreciéndole el vino. Se llevó la botella a los labios. Mirándome de soslayo hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles le sonaron. —Bebo —dijo—, a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. Y yo, por la larga vida de usted. De nuevo me tomó del brazo y continuamos nuestro camino. Esas cuevas, me dijo, son muy vastas. Los Montresors, le contesté, eran una grande y numerosa familia. He olvidado cuáles eran sus armas. Sí, cómo no. Un gran pie de oro en un campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. Muy bien, le dije. Brillaba el vino en sus ojos y retiñaban los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos requintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a llevar a Fortunato de un brazo más arriba del codo. —El salitre —le dije—. Ve usted cómo va aumentando como si fuera musgo. Cuelga de las bodegas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos. —No es nada —dijo—. Continuemos. Pero primero, echemos otro traguito al medoc. Rompí un frasco de vino de grave y se lo ofrecí. Lo ofreció de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire como un ademán que no pude comprender. Lo miré sorprendido. Él repitió el momento, un movimiento grotesco. —¿Lo comprende usted? —preguntó. —No —le contesté—. Entonces no es usted de la hermandad. —¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? —Sí, sí —dije—, sí, sí. —Usted, imposible. Un masón. —Un masón —repliqué—. A ver, un signo —dijo—. Este —le contesté, sacando de debajo de mi roquelay una paleta de albañil. —Usted bromea —dijo, retrocediendo unos pasos—. Pero, en fin, vamos por el amontillado. —Bien —dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una... Ah, caray, ah, caray, ah, caray. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas. Bajamos, avanzamos, luego descendimos después y llegamos a una profunda cripta de la impureza del aire, así enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta se descubrió otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared que había quedado así, descubierta por el desprendimiento de los huesos, se veía todavía otro recinto interior, de unos 4 pies de profundidad, 3 de anchura, y con una altura de 6 o 7. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre 2 de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y que se apoyaban en una de las paredes de granito macizo que la circundaban. En vano, Fortunato, levantando su antorcha, casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impidió distinguir el fondo. «Adelante», se le dije, «ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Luchesi». «Es un ignorante», interrumpió mi amigo, avanzando con un seguro paso y seguido inmediatamente por mí. En un momento llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por la roca se detuvo atónito y perplejo. Un momento después, había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie 2 argollas de hierro, separadas horizontalmente, una de otra por unos pies, una de otra por unos 2 pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto. «Pase usted la mano por la pared», le dije, «y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmedo. Permítame que le ruegue que regrese, ¿no? Entonces no me queda más remedio que abandonarlo. Pero debo prestarle algunos cuidados, que están a mi mano». «¡El amontillado!», exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro. «Cierto», repliqué, «el amontillado». Y diciendo esas palabras me ataré en aquel montón de huesos que antes he aludido, apartándolos hacia un lado. No tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra en construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar en la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué una segunda, y la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cunclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, tomé de nuevo la paleta, y acabé sin interrupción las quintas y sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré, satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, le acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las 8ª, 9ª y 10ª hiladas. Había terminado casi la totalidad de la 11ª. Quedaba tan solo una piedra de colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del nombre Fortunato. La voz decía: «Ja, ja, ja, je, je, je. Buena broma, amigo, buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palazzo. Je, je, je. A propósito de nuestro vino, jejeje. El amontillado», dije, «jejeje. Sí, el amontillado. Pero no se nos hace tarde. No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y los demás. Vámonos». «Sí», dije, «vámonos ya». —Por el amor de Dios, Montresor. —Sí —dije—, por el amor de Dios. En vano me esforcé por obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en el altavoz. —¡Fortunato! No hubo respuesta y volví a llamar. —¡Fortunato! Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos, coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con agramasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. In peace, requiescat. El corazón delator. Es cierto, siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso, porque afirman ustedes que estoy loco. La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Entonces, escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó de noche y de día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente fui decidiendo a matar al viejo, liberarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora, ustedes. Me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué amabilidad procedí, con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, como la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de su puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. Le iba abriendo lo suficientemente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo el que me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación, y él hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un sueño, sido un muy viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que yo movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades. ¡Qué sagacidad! Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente de la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como un pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguía empujando suavemente, suavemente. Había pasado la cabeza, y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se enderezó en el lecho gritando. «¿Quién está ahí?» Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo habría hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, o no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecía. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el principio, desde el primer ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo pensaba: no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirró una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que la movía a seguir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura, cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi, con toda claridad, de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho ya, lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso, sí lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía, algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado, lanzando un alarido. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarla al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues que nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo No volvería a molestarme. Si ustedes siguen tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les cuente las astutas precauciones que adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. Proseguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron como oficiales de policía. Durante una noche, un vecino escuchó un alarido. Se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe, el puesto de la policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, que tenía que temer. Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado de la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. Bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos, y como cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran ahí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y decía que se marchara. Me dolía la cabeza y creí percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados, charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz alta para librarme de esta situación, pero continuaba lo mismo, y cada vez más se aclaraba, hasta que al fin me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba, y ¿qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pues el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre las insignificancias en voz muy alta, con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente, porque no se iban. Anduve de un lado a otro, grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido me sopretujaba. Todos los otros y crecía sin cesar, más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! No, no. Claro que oían y que sospechaban, sabían. Y se estaban burlando de mí, de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentía que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuche, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tamblones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón.